Where am I? I forgive you this time. Be good for a while, okay? Muy buenas, youtuberos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, vamos a grabar un ratito esto, después lo cortaré y bueno, ya lo volveré a coger en otro lado porque es que si no, yo no puedo avanzar. ¿Sabéis? Porque estamos solos aquí con Tidus y yo tengo que avanzar para encontrar a Riku y tal. Y yo ya sabéis que lo que quiero hacer es robar un poquito, ¿vale? Y si no avanzo, pues no voy a poder hacerlo porque estoy solo. O sea que voy a grabar un rato y luego lo cortaré. Y luego ya pues otro día lo retomo y continúo grabando la siguiente parte. A ver. Como veis estamos solos y bueno, aquí en realidad da un poquito igual, ¿vale? Lo que hagamos, vamos a atacar. Da un poquito igual. Me he cambiado la armadura. Tenía la defensa... No, la de inmune al rayo tenía. Pero aquí evidentemente estamos en una zona... Mira, viene Auron ya. Ahí estás. Evidentemente en esta zona es un desierto. Aquí lo que va a haber es ataques de fuego y monstruos fuertes. Por lo tanto, le he puesto defensa física porque no tengo armaduras pues que me defiendan contra el de esto, contra el fuego o lo que sea, o el veneno, por ejemplo. A ver, vamos a meterle... No sé, a lo mejor el efecto piedra se lo come. Creo que no, pero por si acaso vamos a probar. Bueno, directamente voy a usar esto. Venga. Hasta luego. Es buenísimo, luego ya lo veréis. Contra los gusanos del desierto, esto va muy bien. No nos ha hecho falta ni esperar a Lulu. Que habría venido igualmente. We're supposed to stay in one place if we get split up. Wait here if you want. He's not. ¿Qué? Ahora uno a quien va a esperar. Vamos a avanzar por aquí. Más magia y más vida. Vamos a ver, nos han dado un escudo para este. A ver, ¿cuál es? Escudo. Defensa ceguera. A ver, pues sí, me voy a poner este, ¿vale? Que nos irá muy bien contra todos los bichos que puedan haber por aquí. Defensa locura, no. Defensa kung fu. Bueno, pues voy a ponerme esto de momento. Y con esta... Vitalidad más 20%. Está de puta madre, en verdad. Kung fu, freno, veneno... Vaya, está bien. Bueno, vamos a avanzar. Mira, ya hemos encontrado a Waka. ¡Waka! ¡Guacamole! You alone? Where's Yuna? Damn it. First I lose Yuna, then I'm ambushed by Machina. Great day I'm having. Bueno, vamos a abrir aquí este cofre. Aquí tenemos una especie de... Ah, botiquín, ¿eh? Colocado por los Salved para ayudar a los extraviados en el desierto. Remedio Salved 8. Esto solo lo puede utilizar Riku, los Remedio Salved. Y aquí hay una mierdecita de estas, por si queréis mirar cuáles son los tipos de monstruos que hay en el desierto. Pero vaya, a mí no me hace falta. Continuamos por aquí. Mira, ahí está Kimari. Es muy gracioso. Miradlo. Dice, no, que va, no puedo subir. Y lo intenta otra vez. Yep, vale. Kimari, ¿qué pasa? Yuna gone. It's not your fault, Kimari. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ponernos en el equipo al Kima. ¿O no? ¿O sí?
Aquí nos ponemos. Bueno, yo qué sé, ya lo veré. Ahora mismo lo que quiero es avanzar un poquito. Bueno, voy a deciros qué es lo que va bien aquí, ¿vale? Contra este tipo de enemigos hay que hacerle niebla, por huevos. ¿Vale? Y siempre se lo come, la niebla siempre se la come. Y entonces a partir de ahora ya falla siempre los golpes, siempre los falla. Entonces, pues nada, ya le podemos pegar todo lo que queramos. Y así hasta que se termine el combate, ¿de acuerdo? Vale. Ah, y sobre todo también muy importante que en el combate, no, bueno, no os lo enseño, ¿vale? Lo voy a ir pasando, pero que sepáis, el bio, el hechizo bio de magia negra de Lulu va muy bien con los enemigos que tienen mucha vida, ¿vale? Gone. Gone. Some guardian I am. There's something I want to tell you, but promise not to say anything. Hmm? No glaring either. I know where we are. We're on Bicanel Island. There's a place us Albed call home near here. Uni's there, I'm sure of it. Other Albed must have come and rescued her. Rescued? You mean kidnapped? What does it matter as long as she's safe? That's right. Anyway, I will take you there if you promise that you won't tell anyone about it. Especially not Yevanites, okay? You know they don't like us Albed. Who knows what they'll do if they knew? Give me a break. What are you accusing Yevan of this time? Yevan did something really bad to us before. Well, you Albed must have deserved it. Can't you guys talk about this later? Just promise you won't tell anyone about this island. Promise? Waka, come on! All right, I promise. Lead the way. You got it. Vale. Cogemos dos ETRs. ¿Y qué más? Y Albed, aquí quiero que hay. Remedios Albed, por 8. Bien. Que por cierto, ya que la tenemos aquí, me la equipo. Por aquí, vamos, venga, va. Y las desmonto en un plis plas. Plas. Toma. Y encima nos dan granadas, qué guay. Me encanta Riku, tío. Mira, ahí, vamos. Boom. Así de fácil, mírala. Todo happy. Bueno, en el próximo vídeo os diré qué es lo que se puede y no se puede robar y tal, ¿vale? Voy a avanzar un poquito más y voy a parar. Perdón, cuando digo que continuaré en el próximo vídeo, quiero decir este mismo vídeo, pero la próxima parte, ¿vale? Que ahora pararé de grabar y, bueno, ya lo empalmaré luego con el otro vídeo. Bueno, aquí giramos y vamos a por el cofre. A ver. Ultra poción, vale. Sí, yo no recuerdo mal, por aquí tenía que haber un libro Albed, ¿puede ser? Sí, mira, aquí está. El número 14. Que además, ¿recordáis que...? A ver, importantes. Número 14, este, ¿veis? Y ahora tengo el 15 y el 16. Este, el 14, nos lo iban a dar en la llanura de los rayos. Nos lo iba a dar Rin, pero al final no nos lo dio. Pues, si no os lo dan allí, no os preocupéis porque os aparece aquí el libro, ¿vale? O sea, no os preocupéis. Bueno, continuamos. Bueno, seguimos. Joder, tarda un montón de rato en cargarme al puto gusano. Bueno, ya estamos en la siguiente parte, la parte más grande de aquí.
y voy a avanzar hasta aquel punto de guardado que hay allá al fondo. Y guardo y ya continuaré la siguiente parte otro día. Ahora tengo que ponerme aquí a robar un montón de cosas. Fijaros. Lo mejor que podéis hacer contra un enemigo como este, que tiene 45.000 de vida, es decir, tiene... Anima tenía 18.000 de vida y este tiene 45.000, o sea... Lo mejor que podéis hacer es esto. Se acabó. Antes de guardar, voy a abrir el cofre. Remedios Alved, vale. Y ahí al fondo hay un diccionario Alved. Es el diccionario Alved 18. 18, a ver. Vale, me falta el 17. El 17 tiene que estar por aquí también, por el desierto, ¿vale? Ahora mismo voy a guardar. Y lo dejo aquí. Bueno, lo retomamos aquí donde lo hemos dejado antes. Bueno, antes, ayer, mejor dicho. Lo hice ayer. Pero bueno, vamos a coger los cofres. Una otra poción. He avanzado un montón, ¿vale? He cogido un montón de objetos. Pero a saco. Vamos, mirad. Tenemos polvos de somníferos, bombas de humo a saco, granadas. Ultra pociones 99 también. Ethers más. No, bueno, Ethers más he conseguido uno, pero. ¿Qué es lo que he cogido? Ethers. Ah, poción X, perdón. Poción X a muerte también. Y bueno, también muchas armas y protecciones, pero bueno, eso es lo de menos. Luego también llevo todos los turbos a tope. Y bueno, poco más. La verdad es que he avanzado tanto que ahora los enemigos, a la mayoría, los extermino. Poción X por 2, vámonos hasta el fondo. A ver, ¿qué hay aquí? Omnipociones por 2, vale, bien. A ver, fijaros, aquí hay un cartel que pone... Hay algo escrito en la lengua Alved y pone... Cuidado con los monstruos. A la derecha, monstruos débiles. A la izquierda, monstruos fuertes. Vámonos para la izquierda. Pillamos aquí vidilla y cosas de estas. Vamos a cambiar el grupo por si acaso. Que Kimari tampoco es que me haga mucha de esto. Bien, vamos a meternos en estas ruinas. Que hay unas cuantas cosas escondidas. Como por ejemplo el gusanaco este. ¿Veis? Allí hay un diccionario Alved, allí al fondo. Ahora vamos a cogerlo. Primero, estos cofres, a ver qué hay. 10.000 guiles y... Esfera llave nivel 2. Vale, perfecto. Vamos a por el diccionario. Diccionario 17. 17 era, ¿no? A ver. 17, sí. El 17. Ni puta idea de lo que ponía ahí. Vamos a ver, vamos a coger que aquí hay otro cofre. Y este es el último ya. Un elixir. También hay una cosa que a los gusanacos gordos esos les podéis robar. Son las piedras negras. Pero no sé para qué sirven, ¿vale? Luego lo buscaré y ya os lo diré. Y bueno, en estos combates, como podéis ver, podemos conseguir pues cofres. Pues hay cositas, ¿vale? Vamos a continuar rapidillo. Por aquí dentro no sé si habrá algo, pero creo que no, ¿eh? No hay nada por aquí. A ver, voy a meterme. No, no hay nada. Vámonos. Vale, a ver, hemos entrado en otra zona bastante grandecita. Por allí adelante es por donde tenemos que ir en principio, ¿vale? Ya lo veis en la flechita que lo indica. Pero
por aquí atrás, que sepáis que también hay más cositas, ¿vale? No vamos a ir porque no hay nada, ¿vale? Ya os lo digo yo de antemano, no hay nada. O sea que vamos para adelante. Nos salen nuevos tipos de robots, ¿vale? Estos son más fuertes. ¿Veis? Ese, el gordaco ese quita el doble de vida. Pero con Riku lo desmontamos, ¿veis? Plas. Y con Tidus, pues, exterminamos. Y con Waka, exterminamos. Vamos a ver. Bueno, por aquí para la izquierda hay cositas. A ver, hay un cofre aquí. Ultra pociones y... Vale, y aquí un gusanaco, creo. Ah, pues no. Símbolo de Venus, vale, esto es para las armas de los siete astros. Bueno, vamos a meternos en el primer hoyo de los dos que hay. Y vamos a cambiar el equipo, vamos a ponernos a Auron. Mierda. Equipo, formación. Auron. Y Riku, Riku para robar y el otro para matar. ¿Veis? Porque el bicharraco este es muy fuerte, ¿vale? Por eso os lo digo. Tiene 12.000 de vida. Y el hijo puta, no vea qué toñas que pega, ¿sabes? A ver, no. Auron, ahí está. A ver si tenemos suerte y petrificamos al bicharraco. Nada, no lo hemos petrificado, joder, casco. Robamos dos panaceas más y ahora cambiaremos a Riku ya. Vamos a ver si tenemos suerte de petrificarlo pronto. Bueno, yo creo que se podía petrificar al bicho este. No le vamos a atacar con Tidus porque si no le vamos a curar. Vamos a poner algo acá. Y a pegarle va. ¡Joder! ¡No! Está en estado loco, tío. Yo qué sé, tío. Joder. Qué asco. Vamos a pillar una de las panaceas que acabamos de conseguir. No, no, tío. Vamos a acabar pronto con el combate, que es que si no, me la va a liar la planta. Alento petrificante. No hemos tenido suerte de petrificarlo con el arma de Auron, pero bueno. A ver qué tiene este cofre. Omni Elixires, bueno. Equipo. Waka. Efecto piedra. Y con Tidus lo mismo. Tidus. Efecto piedra. Porque es que si no, el próximo ese ya no la lía, No la lía. Vamos a ver. Ultra pociones para ti. Y para ti, y para ti, y para ti. Ya está. Vamos a robarle. Y a ver si se la conseguimos encasquetar. La piedra, no. Y... tampoco, joder. Vamos a ponerlo en estado... a ver si se lo podemos dormir. Yo diría que no, pero bueno. Vale, sí, está dormido. Vamos a sacar a Tidus. Y vamos a poner... prisa... o no, no hace falta, ¿no? Vamos a retrocederlo. Y a ver si le clavamos el estado piedra. No. Bueno, pero no lo hemos cargado. Perfecto. Lo que no nos interesaba tampoco es que nos pusieran estado locura en ninguno de estos, porque es que si no... nos la lía, pero mucho, la puta planta. Vale, aquí estamos, con Riku. Ya tengo el tablero súper avanzado, Entre los ratos que grabo y no grabo, joder. Esfera Warp, eso es muy bueno, Creo recordar, vaya. Y ahí está el último cofre.
A ver, por aquí no creo. Sí, aquí hay otro. Omnipociones, vale. Y ya está, vamos a por eso. Muy bien. Pues nada, ya hemos terminado en el desierto. Vámonos para adelante. A ver si por aquí había algo. No hay nada de nada. Vámonos. Aquí hay otro enemigo. Vamos a cambiar. Formación, Riku, Auron, Waka. Vale, ya está bien. Vamos a hacer el último desarrollo de Waka. Que nos va a dar, creo que es puntería. Puntería, vale. Y palo yo. Hostia. Bueno. Voy a enseñaros para qué sirven las bombas de humo que hemos ido robando todo este rato. A ver qué hace esto. ¡Plas! Mete estado ceguera permanente, ¿vale? Y además hace daño. Vamos a arrebatar a esta. Y bueno, a ver si le metemos... Niebla se le puede meter, a ver. Vale, niebla. Y piedra, ahí está. Perfecto. Continuamos. No hay nada aquí dentro, ¿verdad? No. Over here. What? Yuna's down there. Of all the places, let's go. Where's Yuna? Attacking us! Protect Drekdui! Yevon! Kanku? Kanku! A war between Yevon and the Albed? Gaigek Fanuk! Wadu Kuvun Grosumanas! Gidran! You Riku's friends? Well, just don't stand there. Come on! Let's go kick those Guado out of our hole! Who? Sid, leader of the Albed. He's my dad. Let's go! Yeah. We have to save Yuna. Not only Yuna, right? Right. Estamos en el hogar Albed y bueno, como ya veis, están en guerra y tal. Los Guado, los hijos de puta de los Guado, han venido aquí a tocar la pera. Que sepáis que a partir de aquí también podemos volver hacia atrás al desierto, ¿vale? Que no es que una vez entremos aquí ya no podemos salir. Sí que podemos volver hacia atrás, pero hasta cierto punto. Habrá un momento en el que ya no nos dejen ir. Para atrás, a ver, vamos a cambiar el equipo. Vale, ya está bien porque nos va a hacer falta la piedrecita. Excepto en este, a este se la vamos a quitar. Vale. Vale, ahí hay un Guado. Y... ah, por cierto, no os lo he dicho, mirar. Haz del Blitzball, ya tengo todos los turbos con el Tidu. Ya lo he desbloqueado. Hice un vídeo diciendo cuál era el truco
subir mucho más rápido la de esto. Vamos a ver, ¿a quién saco? Vamos a sacar a esta. Vamos a robar. A ver qué se le roba un guado. Poción X. Oh, qué bien. A ver si lo petrificamos. No. Espejo. Bueno. Vamos a ver qué le robamos a estos. Alma de Boom. Eso nos viene de perlas. Petrificado. Bien, eso quería. Y bueno, así con todos, ¿vale? Si en el caso de que tengáis el turbo de... con el... ¿cómo se dice? Kimari, el del aliento petrificante, también sirve, ¿vale? Si lo queréis usar. Lo que pasa es que, bueno, con el efecto piedra también vamos... vamos de lujo, ya lo veis. Mira, ahora Auron. Y si no, exterminio. ¿Qué más da? Sigamos. Espera, que voy a meter un esturro. Uf. Tengo la nariz ahora mismo así en plan, ¿sabes? Ah, por cierto, lo que os he dicho. Ahora, si queréis, podéis volver aquí hacia atrás e ir para el desierto, ¿vale? ¡Ay! Eso. Eso quería hacer. Riku, Rinetsa. Riku y Tando. Y es más recuerdo. Ultra Fiends Federer. Oh no! What did he say? We have to get underground! Where's Yuna? Summoner Sanctum! This way! Vale. Ha dicho en Albe del feed, por si no lo habéis leído bien y no lo entendéis, ha dicho que va a volar el hogar y con ellos dentro a los... a todos los monstruos. Y claro, tenemos que ir al subterráneo para escapar. Vamos a ver ahora que... ¡No me la matéis, joder! Que tengo que robar con ella. Bueno, petrificamos a ese. Va de lujo petrificar aquí. Mira, flash. No, ahora. Flash, toma. Bueno, tenemos la cámara así apuesta y vamos a volver aquí. Aquí hay un cofre. Remedio Salved. Joder, tenía 99 ya. No sirvió para nada. Y nos metemos en esta salita. A ver qué se le puede robar al bicho este. Ah, ultra pociones. No sirve para nada. Y me la matan, qué desgraciados. Bueno, como tengo ultra pociones de sobras, ahora las gastaré. Tengo que gastarlas por cojones porque es que si no, me lo van a matar. Balón con efecto mutis mandado, bien. Vamos a usar ultra pociones para curar a todo el mundo, tío. Que los tengo hechos mierda. A ver, aquí tenemos un diccionario Alves, ¿vale? El número 20. Y unos cuantos tesoros. A ver, introduce la contraseña del tesoro. ¿Cómo se dice en la lengua Alved? Perdona. Perdona. Perdona, perdona. Es esto. Encantado. Encantado. Y disculpa. Disculpa. Vale, perfecto. Nos dan esfera amiga. Vale. Y ahora aquí, ¿qué tengo dentro? Una quimera, un ojo diabólico, panacea, un elixir. Esta es la mejor opción que hay, ¿vale? Ahora ya podemos continuar.
Vale, aquí tenemos tres caminos. Vamos a coger primero el de la derecha. Vale, esta sala está cerrada, no se puede entrar. Y aquí en el suelo hay un diccionario, el 21. A ver si los tenemos por orden ya. No voy a ser que me esté dejando alguno. Vale, bien. Solo nos faltará uno, creo. O no, no, creo que no hay ninguno más. A ver. Aires árticos tienen estos. Y bolas fulminantes también, estos tienen de todo. No, petrifícalo, coño. Ahora sacaré al Kimari, a ver si puedo quitarle algo a la quimera. Vamos a probar. No, no puedo. Pues nada, fuera. A ver, aquí tenemos... nada, esto es una chorrada para los diccionarios Albed, ¿vale? Vamos a coger los tesoros. A ver. En el lugar del 1... esto creo que era... 5, 6, 3, 3. ¿X? ¿Eres? Sí. Una esfera especial. Y prueba de... caza tesoros Albed. ¿Eres Albed? Sí. ¿Quién es el hijo de... el hermano? Isla... ¿Cómo se pronuncia Albed? Albed. Vale. Esfera táctica. O técnica, no sé lo que pone. Vale. Vamos a coger el camino del medio ahora, primero. Que hay aquí un tesoro. Remedios Albed. Joder, ya tenía 99, tío. This place done for. You're right. You're right, Waka. We Albed, we weren't always like this. Sin destroyed the island where we all used to live. After that, we were scattered to every corner of Spira. But then, my dad brought the Albed together again. If we put our minds to it and work together, then we could make a new home. Everyone worked hard. We had our home back again. But now... why did things have to turn out this way? Riku! Damn those Guado! What are they thinking? Riku, what is the Summoner's Sanctum? The Summoner's Sanctum is where we keep the summoners. We keep them safe there. You kidnapped them. I know it's against the teachings and all that. I get why you did it, but... well, I sure don't get it, Waka. They might get hurt on their pilgrimage, so you kidnap them? I mean, if the summoners don't do their job, then who will beat Sin? You want to protect them, I know. But guardians are there for that. If guardians do their job well, summoners will be safe. Right? Right? It's quiet. Kimari goes now. Thank you.
Esfera de nivel 4. Y nada más. Cago en la puta cómo me gusta el juego este, coño. Ya vais a ver lo que viene ahora. Esto es flipante. Vamos a llorar. She's not here. Hello again. Wait there until we have performed the sending. They died, protecting us. It's not much, but the least we can do is give them a proper sending. Hey, what sacrificed? The Albed said summoners were being sacrificed. That summoners shouldn't have to do a pilgrimage. Why couldn't they trust guardians to protect the summoners? The Albed had no right stopping their pilgrimage. The pilgrimages have to stop. If they don't, and they get to Xanarkand, they might defeat Sin. Yuni could, but then she... Yuni will die, you know? You know, don't you? Summoner's journey to get the final Aeon. Yuna told you, didn't she? With the final Aeon, she can beat Sin. But then, if she calls it, then the final Aeon's gonna kill her. Even if she defeats Sin, it will kill Yuni too, you know? Was I the only one who didn't know? Tell me why! Why were you hiding it? Why didn't I know? We weren't hiding it. It was just too hard to say. To stop her, she follows her heart. Yuna, she knew what she was doing when she chose to become a summoner. To face Sin, yeah? Yuna knew. But Waka, that's just totally wrong. Summoners shouldn't have to sacrifice themselves just so the rest of Spirit can be happy, right? Live in fear of Sin, you know that. A world without Sin. That is the dream of all Yevon's children. And we will use that power even if it means our lives. Yuna, let's go to Xanarkand together. Let's beat Sin. I told her all the things. We could. And all along, the whole time, I didn't know anything. But Yuna, she'd
you smile. Hey, you got pretty good. You sound sad. Yeah, maybe. Want to scream? I really don't think that's gonna help this time. You know what? Hmm? It's embarrassing to say this myself, but summoners and their guardians are kind of like Spira's ray of light. A lot of people in Spira depend on us. I learned to practice smiling when I'm feeling sad, you know. I know it's hard. Yeah, I understand. I think. Right, now let's see what you can do. Journey to be full of laughter. I can't let her die. I'll find her. Bueno, pues nada. Vamos a coger el último cofre. Y nos vamos de aquí. Por cierto, voy a dejar de grabar pronto porque es que ya se me están acumulando muchos minutos. Y tengo que darme prisita para llegar. Ya sabéis a dónde. Supongo, vaya. Vale, mirad. Fijaros bien, Mirad el fondo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No es la primera vez que vemos esto, Odessa! Go! 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 3 minutes left! Reno! Reno! We reach 1 minute! Where's Yuna? Ajanuha Upon? Ajanuha Yemeja! I said, where is she? Answer me! Answer me, damn you! What'll you do when you find her, eh? I didn't know anything about what a summoner is supposed to do. And I told her all those things without even knowing. I've got to tell her. I've got to tell her I'm sorry. That's it? You're gonna tell her you're sorry? And then you just drag her to Zanarkand and make her fight Sheen, huh? You're all the same. Let the summoner die so we can live in peace! No! Words! Show me action! I'm telling you, she won't die! Boy, don't forget those words. 'Cause if you do, I'm gonna make you regret it. I won't. So you know where she is?
guess not. That's why we're gonna look. Using this airship. Airship? Vitan, Nato do coup. Marine! Evil Maker 1,000 years, Ujantia! What's going on? We're gonna blow up our home. How? With one of the forbidden machina. Ito! Ida! Machina! Ecto lipa piemta! Wika! Hey, look. Don't get so down. Boom! Like happy festival fireworks, yeah? You can cram your happy festival, you big meanie! Bien, retomamos el control. Muy importante guardar partida y fijaros, podemos fichar a Waka y además el más importante este, a hermano, ¿vale? Vamos a ficharlo ya porque es muy importante. Uf, yo qué sé, por 5 partidos de momento. Sí. Tenemos que echar a alguien del equipo por cojones y vamos a echar a... Leti, Dat, a Dat, porque tengo a Wedge, sí, a Dat. Y ahora Waka porque me apetece. Por un partido, un guile. ¿Y a quién echamos? Wedge, Rob, Salitz, Caillou, Jamal o Leti. Leti es el del medio de campo y ahora jugará hermano, por lo tanto Leti. Vale, ahora guardaríamos partida, pero antes de hacer eso, vamos a salir un momento.
O no, mejor no, que está durando mucho el vídeo. No, esto lo vamos a dejar ya para el próximo vídeo. ¿Vale? Voy a guardar partida y ya continuamos en el próximo. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, youtuberos, como siempre os digo. Nada, un abrazo y hasta la próxima. Chao.